Hola, ¿cómo estás? ¿Querés algo rico? Llama a la Sandra. ¿Tenés un cumpleaños? Llama a la Sandra. ¿Un casamiento? Llama a la Sandra. ¿Te vas a divorciar? Llama a la Sandra. Bueno, para todas las cosas no, pero cuando quieras comer cosas ricas, llama a la Sandra. ¿Cómo estás? Mi nombre es Carlos Gamero. Esto es ¿Cómo se te ocurrió? Emprendedores de la Patagonia. El emprendimiento que tenemos, que lo realizo con mi pareja, es una página en la cual ofrecemos productos dulces, todo lo que es alfajores, dulces artesanales, alfajores de maicena. Ahora incorporamos también unos cubanitos con mucho dulce de leche, que la verdad que están tremendos. Todos los productos son muy, muy ricos. Los productos, bueno, uno de los alfajores, la marca es La Recoba, y los otros son la marca La Aldea, y los dulces son de Finca La Soñada de San Martín de los Andes. Lo que tratamos es de buscar productos de buena calidad, premium, como se dice, para que la gente, bueno, cuando los pruebe, sepa que está accediendo a algo bueno y, por supuesto, que quiera volver a comprarlos, ¿no? Veníamos hace tiempo pensando, como creo que lo hace mucha gente, por ahí hacer algo, qué se puede hacer como para, básicamente, que es la realidad, tener algo extra o generar por ahí un ingreso extra. Y siempre veníamos pensando, uno siempre está tratando de ver qué se puede hacer o qué se puede brindar, servicio, producto, lo que fuere. Y siempre estábamos pensando en eso, qué se podía hacer, qué podíamos comercializar. En un momento llegó a nuestras manos un alfajor blanco de La Recoba. Por supuesto, yo soy re dulcera, amo lo dulce. Y bueno, nos llegó el producto a nuestras manos y obviamente lo teníamos que probar. Así que cuando lo consumimos nos pareció realmente muy, muy rico. Está bueno esto como una idea para empezar a ofrecerlo, a comercializarlo, ¿no? Y bueno, de ahí surgió, buscamos gente que nos lo proveyera y bueno, empezamos a tener buena recepción, después armamos el Instagram y demás. Y bueno, y fue la idea después ir sumando más productos. Después, de la mano de esta marca, vino el otro producto, que es el alfajor de maicena. Y bueno, después apareció también el tema de los dulces. Viste que cuando uno va por cierta línea empiezan a surgir cosas anexas, después como que se van sumando, así que así fue como surgió. Como es el día a día también, te vas encontrando con distintas situaciones, ¿no? Ya desde el momento en que uno trata con personas, es así, tenés situaciones diversas, así que sí, algo, siempre hay algo que mejorar y va a haber seguro, de acá en más, mucho más. Yo creo que la gente también, como está más en su casa o por ahí con menos actividades, busca más esto de decir, bueno, a ver, tengo ganas de algo rico, algo dulce y bueno, tiene a disposición esto. Entonces, en cierto modo, no estoy diciendo que la pandemia sea algo beneficioso para nada, ¿no? Pero a nosotros no nos sumó en cierto punto. Así que no sé qué habría pasado si no estuviéramos en pandemia, cómo hubiera resultado, pero a nosotros nos benefició, entre comillas, ¿no? Esto, así que no nos trajo demasiadas complicaciones. Tenemos la página con la que nos manejamos, con la cual la gente se contacta, que como te decía es el Instagram, algorico-neuquén. Después nosotros tenemos, digamos, donde vivimos, que es en nuestro domicilio particular, que hay gente que por ahí prefiere pasar a buscar los productos por acá, y si no, bueno, nosotros se los acercamos a domicilio, siempre que no sea por ahí en un radio más o menos céntrico, y porque a veces, qué sé yo, también nos manejamos en bicicleta, entonces se nos hace medio complicado si son distancias muy, muy lejanas, ¿no? Pero la mayoría de las veces tratamos de acercarle los productos a la gente a domicilio. Y también hay gente, como te digo, que accede mucho a decir, no, yo paso por
por tu casa y lo paso a buscar, no tienen problema. Así que nos manejamos así, llevamos a domicilio, hay gente que viene a buscar acá, a casa, así que siempre tratamos de que la persona tenga su producto de cualquier manera, así que de esa manera nos manejamos. La idea es seguir sumando siempre más productos. Por ahora estamos en la línea de lo dulce. En un futuro cabe la posibilidad de que por ahí hayan cosas saladas, porque hay gente que por ahí te dice, che, ¿no tenés algo así salado? Porque obviamente no todo el mundo es dulcero como uno. pero la idea sí es ir sumando cosas, cada vez más cositas. Por ahora, ya te digo, tenemos todo dulce, pero sí, la idea es ir sumando más productos y siempre en esta línea de que sean buenos, que sean realmente que la gente los pruebe y no es exageración, pero los prueban y te describen y te dicen, che, son espectaculares. Desde mi experiencia, por ahí es medio trillado lo que voy a decir, pero es el dar el primer paso, el animarse, el puntapié inicial es eso. Obviamente uno tiene un montón de dudas, de miedos, y vamos a lo básico, uno tiene miedo de perder dinero, es lo primero que uno piensa, ¿no? Porque es una inversión necesaria, pero bueno, uno no sabe cómo va a resultar el balance después. Pero yo creo que, como en esto y en cualquier aspecto, es dar el primer paso. Y creo de esto de ir sembrando ese trabajito de hormiga, ¿no? Porque no es de un día para otro, lo sabemos, como puede ser un negocio que no lo abrís y al otro día tenés una gran ganancia. Primero es eso de empezar a sembrar, que como te digo puede sonar ya muy trillado lo que digo, pero es eso, es dar el primer paso y animarse. Y sí, por ahí nosotros tal vez no nos organizamos tan bien cuando empezamos, pero la organización y el tener todo bien pensado, esto de costo, rendimiento, ganancia, todo eso, proveedores, si en el caso de que sea un producto que uno revende, ¿no? Pero básicamente creo que es eso, animarse. Y nadie tiene nada seguro, pero si uno le pone esa, digamos, energía diaria, tiene que funcionar. Y si brinda un buen producto y un buen servicio, eso es fundamental. Y una buena atención, eso tiene que funcionar, sí o sí. Así como Sandra y otros tantos emprendedores, vos también podés contarnos tu historia. Seguinos en redes sociales a través de nuestro exclusivo canal YouTube de Esa Cosa TV y también con agendaeconomica.com.ar.